A ver, hemos estado hablando todos estos días del lamentable fallecimiento de Liam Payne, ex integrante de One Direction. Bueno, pues hay nuevas teorías acerca de su muerte. Y es que, aunque, bueno, una de las principales líneas de investigación había dicho que supuestamente era un suicidio, ahora dicen que no, que podría haber sido un homicidio porque hay varias señales. Primero, dicen que al momento de caer, el cantante no metió las manos, que incluso cuando haya sido un supuesto suicidio, que por instinto metemos las manos y pues no sucedió. Luego dicen, bueno, a lo mejor estaba inconsciente, pero entonces, ¿cómo llegó al balcón? Si ya estaba inconsciente, ¿cómo llegas al balcón para lanzarte? Pero no se puede haber desmayado ahí ya en el... O sea, está en el balcón, pierde el conocimiento y se cae. Entonces tampoco es suicidio. ¿No? Bueno, lo que dicen no es suicidio, que... suicidio, es un accidente. Ajá. Entonces. Te digo, están saliendo como nuevas teorías. Supuestamente están ahora investigando porque también cayó de espaldas y entonces podría ser que alguien lo aventó, alguien lo empujó. Lo que se sabe es que el padre del cantante pidió que se investigara a fondo qué sucedió con la muerte de su hijo por estas circunstancias que han resultado sospechosas. Pues ahí está, habíamos dicho que no iban a entregar el cuerpo hasta que terminaran las investigaciones, aún no lo entregan y el padre sigue en Argentina para ver qué salen nuevas noticias acerca de este suceso. Indicios. Así es. Qué fuerte. Porque también dicen que hubo una llamada de algunos empleados del hotel diciendo que se había puesto muy agresivo. Al 911 está grabada, dicen que está muy agresivo, que está rompiendo cosas y que está drogado y que y ahora, que también ciertos empleados del hotel fueron quienes le habían llevado la droga. Exacto. En un jabón. En una cajita de jabón. Entonces, bueno, pues seguramente surgirán nuevas teorías y obviamente esta investigación irá adelante y aquí les tendremos los detalles. Pero bueno, ahora...